Primero que nada, nombre y cuál es el lugar de nacimiento. Bueno, primeramente muchas gracias a Afición Política de TD Irving, nuevo programa que va a ser un éxito y va a estar muy interesante. Te deseo el éxito correspondiente. Mi nombre es Héctor Adrián Menchaca Medrano, tengo 40 años todavía, este año cumplo 41, de Fresnillo, nacido en Fresnillo, estudiado en Fresnillo y diputado por Fresnillo, el Distrito 5. ¿Cuál es su escolaridad, su último grado de escolaridad, diputado? Con título, licenciatura. Estamos cursando la segunda maestría. Último empleo, diputado, aparte de este diputado. Último empleo. No sé si valga el de senador de la República. Senador de la República. Sí. En el tema de manierismos e idiosincrasias, diputado, fuma. Fumé, tengo más de 2 meses que no, gracias al COVID, yo creo que es lo único que me ha dejado bueno. Fumé por más de 20 años. Bebe, ocasional. Muy, muy ocasional. Perfecto. En la cuestión emocional, ¿qué le molesta, diputado? ¿Qué me molesta? No, no me molesta. Nada le molesta. No. ¿Qué lo hace reír? Todo, hay que reírnos de la vida. ¿Cómo aprovecha su tiempo libre? Cuando me meto en esto es mi tiempo dedicárselo a la ciudadanía y no dejar de lado a la familia, que es el apoyo principal que tienes. ¿Frecuenta algún tipo de restaurante? ¿Qué tipo de comida le gusta? En Fresnillo, si te has dado una vuelta, si conoces Fresnillo, somos muy garnacheros. Día, tarde y noche hay tortas, tacos, gordas, de todo. Hace algunos meses una diputada de la fracción de Morena proponía el tema de las herramientas legislativas, de regresarlas. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? No, no es en sí regresarlas. Ella hablaba sobre, porque fue yo creo que hace un mes cuando la propuso, a raíz de esto de la pandemia, no hablaba de regresarlas porque no existen. Ya no manejamos un recurso muy llamativo y de que aparte son otros tiempos, ¿no? Y de que todavía a raíz de que ya nosotros ya habíamos hecho un descuento al presupuesto 2020 para dentro de la legislatura de 20 millones o 30, no recuerdo. Todavía se aprobó para lo del COVID otros 11 millones de descuento, entonces ya no hay recurso que alcance. Estamos cuidando a la clase trabajadora, que son, si no me equivoco, más de 400, 600 empleados, para no despedirlos y que sigan percibiendo pues su quincena puntualmente. Hablaba de diputados que ganaron por votación. ¿Piensa usted en la reelección? Yo ahorita estoy enfocado, si es posible, en terminar el periodo. La gente sí me lo está solicitando, sí me está preguntando, pero esperemos a que llegue el 7 de septiembre, que es el arranque oficial de un proceso electoral, y ya estaremos valorando. Tenemos meses, pues, para decidir. ¿Cuáles son las comisiones que preside, diputado? Como titular, como presidente de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, y como secretario Economía, Industria y Minería. ¿O cómo definiría usted la relación entre el Ejecutivo Estatal y el Poder Legislativo, o entre los poderes? Hemos ayudado al gobernador como diputados en algunas iniciativas en beneficio de los zacatecanos. Pero en muchas otras hemos batallado en tratar de llegar a acuerdos para muchos otros temas y no ahondaré en ellos. Se llega a un acuerdo con la bancada opositora, o más bien nosotros somos los opositores con la bancada oficial o el bloque oficial. Se llegan a acuerdos y no se cumplen. Eso sí me molesta. La relación del gobierno federal con el Estado yo creo que es buena, como debe ser. El recurso que debe de llegar a Zacatecas no ha dejado de llegar, me consta.
y no lo ha dicho quien tiene que decírmelo, tanto del Estado como de la Federación. No ha dejado de estar llegando el recurso que le toca a Zacatecas. Entonces yo creo que es también una palomita para la Federación, ¿no? Hablando un poco del tema de su partido, ¿cómo ve la Alianza Nacional Morena PT Verde y cómo lo ve aquí en Zacatecas? Es una alianza que se había dado después de la elección del 2018, se dio de facto con el Verde, y el PT siempre ha estado del lado del presidente de la República, siempre ha estado cuidándole la espalda y siempre ha estado apoyándolo. Entonces es una alianza que no nos debe quedar la menor duda. También me alegra, pues, quien dirige el Verde es un zacatecano, compañero senador, fue mi compañero senador y fue compañero senador de nuestro amigo David. Se conocen muy bien, pero es una alianza a nivel nacional, ¿no? ¿Tuvieron sus errores? Sí, pero espero que reivindiquen. Toda persona tenemos el derecho a reivindicarnos. Ojalá este partido también reivindique su línea. Y pues me da gusto, pues, más porque viene de un dirigente nacional zacatecano, que también Morena lo dirige otro zacatecano, amigo también del doctor Monreal, de la familia Monreal, de muchos años, y que hay una batalla interna en el partido por cómo se manejó el partido, ¿no? Menciona David, ¿lo ve usted como el mejor perfil para encarar el proceso 21, si él lo decidiera? No solamente lo veo como el mejor, sino como el único. Ha caminado con el presidente de la mano también más de 20 años o 15 años. Digo 15 años porque es cuando me consta que yo tengo 15 años en esta lucha. Yo creo que es el único perfil idóneo. Ha caminado por 6, 12, más de 12 años el Estado. Sabe de las necesidades. Sabe la problemática de cada zona geográfica del Estado, porque son 3-4 zonas que son muy diferentes. Y yo creo que está en la misma posición que el presidente de la República. A la tercera es la vencida. Y no me queda la menor duda que así será.